¿Qué ha habido raza, bienvenidos a You Got Four Downs. Nos vamos a aventar el día de hoy el You Got Week Two. Venimos aquí la racita preparada para explicarles un poco de qué pasó esta semana, cómo, cómo vimos los juegos, cómo vimos raza como yo flaco, vencer, sacar juegos adelante el retirado. Entonces, pues aquí está toda la raza. Un saludo para todos. Y hoy Manuel, Manuel, al... agárrame el chile y juega con él. <laughs> y hoy. Uh... Vamos a empezar como siempre con el con el del jueves que viene siendo Chargers versus Chiefs. Let's go. Gran juego. Juegazo, ver. La verdad es que esperábamos un poquito más de los Chargers va. Creo que todos esperábamos el no, over. No 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 no. no esperábamos no. el over. Esperábamos el over y no se cumplió. Lesionaron a Justin Herbert. Nah, no para... se nah, no nada. Se Pero equivocó. No se sea. Y así sacó todavía un TD más. El vato se cayó. Wey, no tenía cartílago en la costilla. Oye. No, eso, algo... eso me pasó a mí, güey. Y la neta ha sido el. Pero no estamos hablando güey. de ti, güey. Estamos hablando pero de pero él. te estoy diciendo, güey, te estoy compartiendo güey, lo que pasó, eso, güey. A ti te pegan patatitas. <laughs> a comparación no de mal. las madres que. Le pegan? Me tocaron unos negros endemoniados bastante eh. fuertes. Déjame te digo. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo vieron a Patricio Mahomes? ¿Tiene güey. su caso para ser best quarterback in the league? Siempre lo tiene. Siempre Yo creo que tiene. la gente le da más crédito a Josh Allen o a Justin Herbert en que ah, casi le gana a Patricio. Que le dan el crédito que se merece a Patricio de que pendejo ganó Patricio. Güey. dominante. El vato domina Stop. every fucking stage del juego. Yo, yo creo que el vato lo traen underrated, más que nada porque se fue su arma número uno. Porque no está Tyreek Hill. Y aún así sí, le pero... pelan el rifle. Sí. Si te das cuenta, los medios como que tienen así bien enfocado. Túa, ¿qué está haciendo Tua? ¿Qué está haciendo Tyreek? Pero no, no voltean a ver de que, güey, Patricio está con unos, unos vatos que eran la banca de la banca. No, ¿sabes? no son, no son. Ni número 2 en ningún mm, otro en equipo. En ningún otro equipo. Déjame Bueno, Colts. <laughs> no, a ver, Colts sí podrían encajar. <laughs> pero, no Nancy pero, pero volviendo un poco a, O sea, al juego, literalmente, nunca hubo un punto en que dijeras, ah, los chaves van a ganar. No, eso, sí. Yo al principio. Wey, en, el cuarto, en el cuarto cuarto, antes de que, antes de que lo, lo lesionaran, güey. Sí, pero, o sea, veías que la hija estaba... O sea, la Virgen se veía Neta que estaba sufriendo ¿sabes? Estabas esperando Edward Soler se ha hecho una corrida increíble al final la, Para sellar el Pero, pero así Dijo ¡Pura madre! ¡Han ser fomos! Pero a ver Punto importante ¿Cuántos, cuántos puntos eso cansa? ¿24? ¿24 ¿fe? puntos? 20, 20, 20, 20, 20. Era Patrick Mahomes Pero estás hablando de, una, de, de la defensa que hicimos que era la mejor de la liga sí, Dijiste que era la defensa Sí, pero estás manteniendo a un partido que pudo, pudo haber sido de fácil 36 puntos Y lo estás manteniendo Manteniendo 24. Freddy, podemos poner el video de la supuesta defensa del lado. El 1. Sí, a ver cómo. ¿Cómo.? <sighs> ese pase como, ese está de Ahí está el yeah, Inside no, the 10 no, yard you know. line by DeAndre no, Carter. No, no, so there okay. is Herbert again with that fourth down magic we saw all that's going to take us to the two And to so keep it alive. Fires it. He caught! He inside the 10-yard in in line the by DeAndre and Carter. So there is Herbert he again with that fourth down magic we saw it all of was last, was last, was last was year. Was and that's going to take us was was to the two-minute. And they keep it alive. Fires it. Caught! Inside the 10-yard line by DeAndre Carter. So there is Herbert again with that fourth down magic we saw it all of last year. And that's going to take us to the two-minute. Check out, check out. Then, then. Then and he look. keep it alive. Follow, Fires I'm it. I'm Caught inside too. the 10-yard line too. by DeAndre De to Carter. To yeah. So there is Herbert again with that fourth all down magic be be we saw it all of last year, of and that's going to take us to the two minutes. And he keep it alive. Fires it. Caught inside the 10-yard line by DeAndre Carter. So the. Me punto a para cinco. Lara, güey. Anótenle esa Freddy, Anótenle esa Lara que. Puntos para Lara. Ahorita vamos a llegar a tu pinche juego, güey. Sí, no sí. cállate, no, cállate, Santiago, sí, ya... Santiago sí. hoy trae una misión y no lo vamos a revelar hasta el final, pero. Pero va a haber análisis objetivo también. No, a ver, objetivo... No, no perros. Lo, lo, lo que tuvo ese juego de objetivo, lo tienes tú, de pendejo. <laughs> Deja tú, todavía Lara dice. Seguimos siendo mejores. No mames, güey. Pero bueno, regresando ah. a las mejores. <laughs> a las mejores ofensivas. Que showzazo nos dio Miami, ¿no? No, mames. no y, y le tenemos que no, confesarle raza. Estábamos nosotros hablando en el grupo. Y de que no mames, güey. Pinche Baltimore. De que ya vamos a ranquearlo ahora sí en el podcast. Top 3, güey. Pinche ofensiva a la mar. Y de repente. Oye, güey. ¿Ya viste eso? Oye, güey. ¿Ya viste aquello? No sí, mames, güey. No. Enseñaros a Chira.

Chase on the play by Howard, and there he goes, the shotgun to Jackson on first and ten. ten, oh, he's got Bateman after the races. Chase on the play by Howard, and here he goes, touchdown! With the shotgun to Jackson on first and ten, oh, he's got Bateman after, oh, after the races. DuVernay will bring it out. Okay. El audio del clip. Oh, Rashad Bateman with the fucking TV. Nice. Ya. Ah, ok, perfecto. Madre. Creo que ya se arregló. Torta, no digas mamadas, tortas. Ah, dice que no nos escuchamos. Ah, quiten el audio. Que quiten. Okay, ok, ok. Va, okay. con madre. Ah, ahí, bueno. Ahí luego las pasamos. No ahí. se diga más, Laura, eres un idiota. <risa> <risa> Pero bueno, hay unos puntos a de destacar, güey. Muy buen partido de ambos equipos. La verdad es que disfruté de ver ese juego. Es esos partidos que, seas fan o no seas fan de la NFL, es un partido que disfrutas. Muchos puntos, güey. Muchos. Mucho, el coreback haciéndolo bien. ¿Sabes? Muchas veces la gente que, que es recién fan de la NFL. ¿Qué quieres ver? Touchdowns, güey. ¿Qué quieres ver? Big tackles. Big hits. Oye, güey. Big plays. Te platico lo que me pasó por este juego. Gracias, Raza, por, por tirarnos el paro con lo del audio. Le metí una fericilla, güey. Un parlicillo. Mi último gallo, güey. Eran estos idiotas de morado que van corriendo. Uh -huh. Le metí 300 pesos para ganar 2.500 bolas. Riatas, güey. Dije, no mames, güey. Pues tiene que ser broma, güey. Lo iba a casear, güey, por 1.800 en el tercer cuarto. Dije, no mames, esto no me le pasa a Lara, güey. No me puede pasar a mí, güey. Esto es muy tú. No. Es muy tú, güey. Siempre te matan tu último, tu último leg del parlay. Sí, siempre. Yeah. Banda, si, si apuestan, no tomen consejos de Iron. No, ni de, ni de ninguno de nosotros. De nosotros no, güey. No. La neta, yo ni apuesto, güey. Cuando ni apuesto, el otro día, güey, en el partido de Chiefs contra Chargers le metí Travis Kelsey scores anytime. Derwin James se encargó de no cachear, güey. De que yo no cachear. Güey, nunca apuesto. Apuesto una vez cada tres meses. Le metí y dije, güey, Travis Kelce. Es una es un must, ¿sabes? Lo tiene que meter, güey. Darwin James le hizo la rana güey. Y me la dejó en la 1. <laughs> 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 Oye, no, no, digo vaya, algo, bueno, borracarrana, güey. Lo único que le reconozco a este idiota, güey, de Lara. Que el vato siempre si no sabían, lo va a tupir todo el podcast, o Güey, espérate, lo único que sí ha dicho con decir algo, sí. estoy hablando, güey. Los vaqueros tienen un odio guardado, güey. Manuel, Manuel, le agarra en el chile, juega con él. Ay, Oye, ay, lo único que he dicho con inteligencia, güey, este vato, nunca se apuesta en un partido divisional. Sí, nunca lo hagas. Nunca, sí. nunca. 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 No sabes qué va a pasar. Es tan improbable. O sea, por favor, güey. O sea, hemos visto calamidades como el año pasado, cuando Colts perdió contra Jacksonville, se quedó fuera de playoffs, güey. Traías un corredor que era candidato a MVP si se metían. Sí. Y de repente, ¡pum! Se acabaron tus esperanzas contra Jacksonville. Hablando de speak of the next draft. <laughs> Hablando right? de esperanzas, güey. ¿Qué esperanzas les dio ver a Jets ganarle con un minuto treinta cinco segundos? Con right. dos posiciones abajo, los Browns en casa. Ni una. No mames, güey. Ah, Ay, ¿Cómo le puedes claro. tirar basura a los Jets? Es un juego que, de corazón. Tienen bueno, mejor récord que tu equipo. ¿No les ha tocado ver, no vieron el video del morrillo que está hablando con el, creo que es con Garner, el, el receptor de los Jets, que le dice. No, que, es el Corner, es corner, corner, corner. corner. que le dice que mi jefe me lleva, me lleva por <laughs> sí. nieve cada vez que ganan los Jets y sí que no iba por nieve últimamente. No, no este le dice, güey, ¿cuántas veces crees que voy por nieve este año? A lot. Y el vato se fríe, a lot. <laughs> ¿Ya llevo una nieve? No, y el vato su video de que. Thank you sauce, aquí estoy con mi primera nieve y ya el, el toco su pinche nieve de menta, güey, no, mames. horrible. Imbécil, menta, para que la raza sepa de que estamos hablando tendrás el video el 8 de Jets contra de Jets contra Browns, ahí está el gran final dramático, por cierto. Muy bueno. Para primera onside no kick. Para, para los que no hayan visto el partido, cuéntanos un más o menos cómo estuvo el final. Pues, güey, al final Cleveland lo tenía controlado, bastante controlado. Eh, cuarto, cuarto, quedaba un minuto y tantos, güey. Viste que, eh, le, le claro que macizo a Nick Chop porque anotó faltando un minuto. ¿Qué te pero, pasa, pendejo? ¿Me pero... están explicando? No, güey? no, no, a ver, güey. No, Literal, ¿no? o sea, quedaba, quedaba. Quedó un minuto. Es, es, es para reforzando eso, güey. Quedaban dos minutos y algo, güey. Y, este, y Nick Chop anotó, bueno, me ayudó en el fantasy, obviamente, para destrozar a Iron, pero bueno, más adelante voy a tupir a Iron. Pero, güey, o sea, literalmente el vato anotó, pues, güey, tenía que anotar. Como corredor, tienes que anotar, güey. Y no, no piensas que Jets te va a sacar el juego quedando un minuto. No. Entonces, Flaco tenía la bola, güey. Perdiendo por dos posesiones. Anota a Corey Davis solo, güey. Un pase solo a Corey Davis de 50 yardas, güey. Anotan y dicen, onside kick. Robert Saleh, big balls. Onside kick, la recuperan. Y miren, ahí está, güey. Último drive, tercera y diez, veinticinco segundos. Joe Flaco, Super Bowl Bolas. winning quarterback. Leyenda de los Ravens. Garrett Wilson, rookie, first rounder. Let's fucking go. Ahora, deja, ve, vean esa pinche patada de Braden Man, Cruzada, güey. Onside kick cruzada, güey. Mauro, no sé si seas tu kicker o algo así, pero yo tengo una duda y la tuve en el chat. Échala, échala. ¿Por qué ya no, ya no patean con la bola parada los onsides? ¿Por qué la patana acostada? Porque, güey, cuando rebota en el campo, gira para todos lados, güey. Y tú siendo un fielder, güey, estás esperando una línea, ¿sabes? Cuando, cuando patean con la bola parada. Entonces esperas una línea. Y cuando está así, en la bola viene endemoneada, güey. Viene como un reguilete. Entonces es, es más fácil si tú vas atrás de la bola porque vas viendo dónde va votando. O dónde va a votar. Si tú estás de frente, no sabes qué va a hacer la pinche bola, güey. Entonces es, es, más, es más difícil fildearla. Estando tú del otro lado. Y si tú la vienes siguiendo, pues si le pega ese vato es mía, güey. Y si pasa la línea de 10 yardas es mía. Entonces, mira, pasa las 10 yardas a penitas, güey. A penitas. Una gran patada. Una gran patada, güey. Yo creo que Araiza podría explicarte mejor, güey. Yo sí. Araiza te haciendo. podría meter un poco más de física, güey. ¡Órale! Araiza! Güey. <laughs> Pero gran pase yo flaco. Y déjame te digo que ahí, mira, el vato. Mouse Garrett ya no estaba jugando para ese tiempo. Un cover 2. No sé, güey. Se, se lastimó el tobillo. Y mira, como Filler ahí, como de los Browns, güey. Avienta la, avienta la bola al Sailor, güey. Sácala, güey. El vato sí. de que va a la primera línea se culió. Tuvo Sácala. La bola. No es, es castigo. Sí. Te, te recuerdo quién es. A Mari Cooper. Eh, that guy. No es castigo Cooper. si yo saco la bola. Bien. Es el tuyo. Entonces es primera. Tuya. No, pues mejor la pateo. Sí. Sí, güey. Puede ser lo que quieras, güey. Oigan. Detroit Lions. Uh, el efecto de sure. Campbell. Yo les dije que iban a ganar más de siete juegos. ¿Cuándo dijiste ¿Cuándo eso? ¿Cuándo dijiste, güey? Ah, de lo bueno que lo bueno que grabamos todo. Lara jamás dijo eso, güey, en cámara. Okay, en cámara dos, en cámara no. <laughs> en cámara no. <laughs> no Pero wey. yo sí dije que era mi dark. Pero déjame te digo que que tienen una joya en Amon Saint Round Aidan Hutchinson también. Oye, qué rico Todos. draftearlo, y, y ¿no? Anthony Rodríguez. ¿Qué tal? Antonio Rodríguez? No mames. niaco, Ma güey. Güey, qué manera de draftear. Ballers. Five, big hitters, güey. Ballers, güey. Ese uh, es Esa excelente el safety. ¿Tú ¿tú es una jugada excelente el safety. Identificas el pase. ¡Pum! Big hit. Curtis Samuel with the big fucking catch. Fue TD, ¿no? Fue TD, güey. Ahora, Curtis Samuel es un baller, güey. O sea, de verdad, güey. Ese vato está bien cabrón güey, yo güey. creo que a los comandos le pones un mariscal que no es a Joto ay no puedes ir eso verdad no sí puedes pero no deberías <laughs> eh, pero Carson Wentz déjame te digo bro es el segundo en passing yards pues de sí, la güey, liga pero güey. pues ha ido perdiendo todos sus juegos tiene que jugar detrás Se hablan más que opiniones güey? paréntesis eh, para draft este o para fantasies, este los jugadores los receptores de Washington son buen pick son, sí, buen, son buenos buen waivers. Este... ¿Qué crees que sea eso, güey? ¿La, la OLE? No sé, es que. Tiene, es que... Son muchos targets, güey. O pero sea, el bato está tirando mucho. Tira como 50, ole, 50 targets, por juego. No, es como que la OLE en es el factor, le hicieron. Aidan Hutchinson hizo tres sacks. Sí. Sí, pero güey, ¿por, por, ¿por qué Carson Wentz tiene más de 300 yardas no en ese sé, juego? porque es, es un. Es un esquema porque, de base. ¿Tú crees perdiendo... que es más, es eso? Sí, oye. Güey, es que tu corredor dropea todo. No, o tu corredor le dispararon en la nalga. Brian sí. Robinson oh. Jr. <laughs> que también puede ser un buen waiver, pero para los para los Güey, sí tiene un hoyo en la nalga, bro. Para los 10. está entrenando. Güey, el vato está, está haciendo quick fit Te mandé un video sí. el otro día, güey, haciendo quick fit y te dije: Nuestro gallo que no tiene nalga. Claro. Sí. <laughs> está haciendo quick fit, pero, pero creo que ignoré tu mensaje. Por sí. lo pronto. Ah, para los que no lo saben, esperen. Brian Robinson Jr. fue un pick de los Washington ronda, ¿no? Commanders. Cuarta ronda, Cuarta ronda de Alabama. El vato en, estaba en su carro, güey. El vato estaba manejando en Washington. Y el vato le querían robar el coche. Le dispararon en la nalga. No sé cómo. El vato, y que le que acomodaron se bajó. el fundillo. Y le hicieron otro. Le hicieron otro. <risa> 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 le hicieron otro. <laughs> wey, y, y el vato estaba. Era RB1. Era RB1, seguro. Sí. Anthony Gibson no es malo, pero. Brian Robinson, esperamos bastante de él, güey. Alabama Product, sabemos que los corredores de Alabama son muy buenos, menos Bo Scarborough. Hablando de corredores, güey, por favor, vamos a ver a DeAndre Swift. Uh, sí, por favor, güey. Y es de joya. Georgia, el papá de Alabama. Entonces, en Waivers, este, recomendamos ¿No por el amor de Dios. Nice, ¿Cómo? nice. Wow. Fucking bother, man. Simplemente wow. Un bonito sonido para un miércoles. <laughs> el estornudo del diablo, Dios Míralo, míralo. Vámonos. No, es digo? que... Ah, vámonos. Ah. Es que Swift, la neta, es una de las joyas de claro, los wey. corredores de hoy en día, la neta. Pero, güey, ¿viste? O sea... Una The play never ends, güey. The play never O sea, si tú no escuchas el pincho silbato, el, ah. el vato dijo, voy para arriba, güey. Vámonos a chingar. Bien, güey. Bien, güey. Como corredor te da mucho gusto ver ese tipo de cosas, güey. Finish, güey. Finish the fucking play, güey. Nice. Ahorita aquí colará unas joyas de corredores. Y yo creo que es un vato muy infravalorado. James Robinson. ¿James Robinson? Jacksonville. Pues es que ahorita yo creo que Travis. Etienne, su, la relación de Travis Etienne con Trevor Lawrence está opacando la producción de James Robinson, güey. ¿Qué hizo Travis esta semana, güey? Sí, no, no, es a lo es es algo que voy. Está la relación que tiene Travis Etienne con Trevor Lawrence. Sí. ¿Sabes? O sea, como si tú dices, güey, la relación que tiene Joe con Jamar Chase es, es un poco greedy, güey. Mira, Freddy, tenemos el video de Jacksonville donde se pelea el vato. En el secondary ¿Un Robinson. Inside the third. Inside the third. No con ni un punto. Nada. Es que no jugó Pittman, ¿verdad? No. No jugó no. Pittman. Pero, güey, no puedes no. basar en un receptor No, tu no pero juez, es wey. que ya se sabía que era el único que tenía, güey. ¿Sí? No mames, me sí, güey. Jonathan sí, Taylor, güey, qué pedo contigo. De receptor, es que era Jonathan Taylor tuvo nueve carreos, 54 yardas. Pero, güey, llegó al cuarto cuarto con nueve yardas. Esas las hizo en el último cuarto. Literalmente. O sea. Jonathan Taylor lo apagaron. ¿Quién Estaba iba a decir, güey, a... que Indianapolis. Nosotros, yo creo que los cuatro aquí y los 22 vatos que nos están viendo en nuestro live. ¿Se imaginaron no, no es, no, que. No, no es por presumir. <ríe> <ríe> que Indy, güey, iba a ser el top uno de su división, güey. Y Jacksonville, que tuvo el primer pico oral, te encasca 24 puntos sin respuesta? Pues es que. Cuando muchos ponían a Indianapolis el contender al Super Bowl, güey, en off season. Deja tú, throwback. Jacksonville te dejó fuera de playoffs el año pasado, güey. Las perras de Jacksonville. Eh, ¿Habrá vuelto Jacksonville? Yo creo que sí. Este es el regreso de Jacksonville con Trayvon Walker, güey. No, 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 no. ¿No crees? No. Tuvieron cero sacks. No es cierto. Bullshit. Estoy viendo, estoy viendo los stats, cero sacks. Cero sacks. Ah no, Espera. estaba no, viendo su... la de Colts. Ah. Bullshit, güey. Super. Colts sabemos que sí tuvo cero Se sacks. Dos, tres tres acts Ay, Pero, pero Son mira, líos, pero pero, mira. Todos fueron del mismo vato. Hablando un poquito más, de, más profundo Cuatro, de Jacksonville. Cinco, Jacksonville cinco. es un proyecto muy completo y muy, o sea, si lo, si te pones a pensarlo, muy bien estructurado. Sí. A ver, le dieron, ¿saben a dónde a dónde está dirigiendo el fútbol hoy en día? Le dieron a, a Christian Kirk, ¿Le, le, le trajeron a ¿Quién más? A su head coach, no sujet coach. A su head coach, a es a Doug Peterson. Le trajeron a Say Jones, le trajeron a Travis ah, Etienne. Ya ha mejorado, güey. Doc, Doc Pearson, acuérdense que era el head coach de Filadelfia que los hizo campeones. Eh, este, corrieron a Urban Mayer que... Ay, oh, pobrecito. <laughs> Eso habla mucho de su... De su GM. ¿Cómo llegó a sí, ese vato? claro, que, claro. Tal vez Exacto. se reivindicaron, ¿sí? Traen ya me un mejor equipo. Sí, traen un rumbo. Traen un... Traen no, un, no, un es, el GM es nuevo también, ¿verdad? Nada más sí. que qué manera... Qué buena manera de tener un buen rumbo teniendo es un a buen Lawrence. Ya, ya. O sea, la, la neta cualquiera, o sea... La, la, la neta, cualquiera cualquiera quisiera tener a un vato que fue calificado perfecto saliendo de high school. ¿Y sabes sí, que no estuvo sí, sí. calificado perfecto y que fue una basura? James fucking Winston, güey. ¡Ah, ese vato, <laughs> güey. James, güey, no la tuvo nada más. Nada bien, güey, nada bien. Y cada vez. No sé esa, si es el video 12 o el 13, Freddy, pero ponnos los dos. Para no, nos defrauda cada vez que lo veamos. Pero, güey. pero y queremos que le vea bien. Güey. Pero a, ese, primero, no. antes de hablar a James Qué chula de pase. Ah, la cabra. La cabra. Fue lo único que hizo bien, güey, porque luego aventaba iPads y haciendo corajes y que la raza se agarra putazos por él. Bueno, puede tirar un putazo ese vato. No <laughs> hay manera, no va a dañar su mano tienes un titán como Mike Evans que va a salir por ti. ¿Viste cómo sembró a Larry Moore? Güey. Y los lo nalgas para llevar, y hace tres años lo, lo suspendieron también, güey. A Mike Evans por pelearse con Marshall Larry Sí, Lattimore. sí. Güey, le caga. No, eso, eso ya se hace año, año. No, y, y hay un restaurante. Hay un restaurante ahorita en... En New Orleans que dice... No Mike Evans Place. Literalmente. lo ha está baneado for life. For life de ese restaurante. contestando aquí al tío Tino... Eh, que, ¿cómo permitió la liga que Lions seleccionara a Hutchinson y Swift en el mismo draft? Es que no Swift fue, el mismo. fue antes. Swift, eh, un Swift año fue antes. En no. el 20. Ajá, el de hace dos años. Ajá, hace dos años. Fue de dos años de diferencia. Lo que sí es que Hutchinson y Anthony Rodríguez. Un fueron año de diferencia, mismo. ¿no? Fue en el 21. No, dos. Swift. Es, Swift. Es tercero? Oye, regresando, sí, este regresando es tercero. un poquito a James Winston, no creo que haya gente ahorita que piense que, o sea, que es el futuro. Nee. Ah, no. Es, es un transition Ni quarterback. Es un, es un transition Ni quarterback. Todo el mundo lo sabe. Güey, Devin White lo tupió durísimo. Le dijo de que... Sí, de que sabemos que cuando se fue de Tampa tiró 30 picks. Entonces sabemos que en este juego nos va a dar la bola bastante. Oh, no. De que no nos preocupamos, no nos con... sí, no. Sí, no. Sí, que... Ahí está. La basura. No, no, no. Estás tirando contra un double coverage. Está, wey, estás mal, bro. Y así tiró todos sus pases, güey. Chris dijo... solo, güey lo volaba. Sí, Michael no. Michael Thomas le queda corto. Güey. Eh, lo que pasa es que también esa situación, güey. Eh, es, no sé no esa muchacha, güey. Es esa situación es difícil la que, en la que está Saints porque, a ver, tienen un muy buen roster, ¿sabes? Claro, tienen un roster tienen de Tienen un Bowl. muy buen roster, una muy buena defense. Excelente. Ese equipo no te va a quedar en un top ten pick de aquí a tres, cuatro años, güey. Entonces, no. ¿cómo drafteas un coreo? Bueno, wey. ese equipo debió de haber ido por to con todas las canicas por Russell Wilson, güey. Oye, oye, güey. No tenían pixos, ¿no, tenía la ¿sí? no tenían lana no tenía porque le, le pagaron a Taysom Hill como cora, güey. Sí, sí, qué pendejo. Le pagaron putazo. Pero a lo pendejo. Ok, Taysom Hill, sí. A anotó en el partido pasado, creo que dos TDs, güey. Dos pepinos metió. Pero no mames, no, no, no puedes seguir haciendo esas tonterías de lana, güey. Sí. No Ay, esas que las hagan los cowboys. Sí, no te metas <laughs> esas tonterías cowboys. de lana que las hagan los, los cowboys. Los cowboys sí le pagan a. No, no a que las hagan. Las hicieron. Te empeparon sí, a Chorizo. Al, al que le pagan, vale queso. Sí, sí, sí. Pero tenemos a Cooper Rush en la banca. Right? Ah, ok, alright. <risa> okay, <risa> está que, haciendo, que se metió a los está haciendo, está haciendo el mismo jale que tu coreback de 40 mil Exactamente. Bolas. Se metió a tu equipo. No Dak Prescott wey. gana 40 millones de dólares al año y Cooper Rush sacó un partido no estamos, más difícil. No estamos hablando de Dallas, güey. Estamos hablando de los pepinotes <laughs> de los Santones. Oye, Neuvera, y ha, hablando de pepinotes. ¿Qué no, está pasando con Baker Mayfield, güey? Yo tengo mi punto para defenderlo. ¿Qué está pasando güey? con Empieza. Baker Mayfield? No está güey. pasando nada. Es Baker. O sea, güey, no se O sea, no puedo lo, creerlo, que güey. lo que está pasando es lo que ha pasado desde que lo draftearon. Que la gente espera más de él. ¿Sí? ¿Sí? No sé Yo. por qué. Yo. No sé por qué. Porque, güey, el vato, el vato su actitud, la güey. quisieras tener como tu coreback al Chile. El vato tiene unos, unos huevos. La mitad, güey. la mitad, La mitad. La mitad de su actitud. No su imagina, otra mitad güey. está al chingado. ¿Tú lo conoces o qué? Es bien mal pedo fuera del camino. No me amen, de que, güey, al chile te conozco dentro y fuera, de que no alarmas. De que te acuerdas cuando te arrestaron en Oklahoma, de que, güey, al chile así no. Ya estás baneado. mente está destruido. Pero tuvo un buen pase. Vamos a ver el pase a DJ Moore. Que bueno, ese pase fue para para Baker en sí no. No, no. No hace nada, güey. En defensa de Baker, güey. La defensiva no la ayuda en nada. Está solo, güey. güey. O sea, está solo, güey. No, no, no. Pero él, por, su, por, por ser él, play está uno. ahí. Play uno, play sí. uno, play eh, uno, le, fom le fomblean en el kickoff en la sí. yarda 10. Pero, pero es su Drive culpa. Dos, le fomblean en el Pero es su culpa 11. estar ahí. ahí le regalaron los 10 puntos. ¿Cómo güey. que es su culpa estar ¿Es ahí? Es Su culpa estar en Carolina, güey. No mames, no. No, me lo mandaron a chingada a Cleveland. ¿A qué te Cleveland por eso? pendejo, güey. Se la va a pelar, vas a ver. No, porque si el vato no se fue porque quiso. No, Se no, sí. El peor trade. Ahorita ay, estaría, estaría jugando. Ahorita ser estaría banco. jugando y ganando. Y estaría el vato sabía que lo, iban a, que lo iban a suspender. ¿A quién? A de Sean. El vato sabía. Pudo haber sido banca. Le ofrecieron ser banca. Ah, pero por eso. Pero mira, güey. Déjame te digo. Alguien que iba a ser banca, güey. Iba porque ya no va a ser. Y es mucho mejor que Baker. Y no iba a tener un starting job este año. Era Jimmy. Y era mucho mejor que Baker, ¿sabes? O sea, ese, ese jale en Carolina. Jimmy hubiera hecho el triple mejor que Baker. Por supuesto. Entonces, yo no sé que. No, obviamente, como tú dices, por ser Baker está jugando ahí. Literal. Nada más, nada más que Jimmy no se hubiera ido a Carolina. Ni. Porque de Carolina no hubiera sido el único. No, hubiera... el único postor. Ajá. El pedo de Jimmy fue la, la lesión del hombro que como que le culió a todos. Y el vato fue y les dijo, eh, güey, a mí el hombro me vale madre. Wey, sí. Dios. Por eso te digo que es culpa de Baker, porque Carolina fue el único que dijo, ah, bueno, pues échamelo. Yo bueno, sí creo que va a quedar en segundo de su división. ¿Y tú crees, tú crees que se ha no, Segundo. Es... ¿Segundo? Segundo. ¿A quién pones primero? Tampa. pero. Pero, ¿Pero de segundo? De, se, pero, ¿de segundo, claro. Y, y, y Ana, ¿A Baker? ¿sabes? Baker, claro. No, se no va a meter a los Falcons. Una yo creo que Yo creo se que Mariota se Marietta, dos veces. mejor cale que Baker. Eres Mar un puñetas, güey. Tom Brady se la peló contra hasta el cuarto teto. cuarto, güey, contra para sacar contra Nueva Orleans. ¿Y ¿Tú crees que. Baker. Esa cagada de Baker, güey. <laughs> Baker. Se los va a meter, Ojalá nos caiga el hocico y gane esta semana, pero no. Creo. No, es más, vamos a notársela, güey. Vamos a notársela y vamos a ver. Pero vamos, bueno, a, una vamos a ver alguien que sí ha callado bocas, que le es, que dijimos es pésimo Daniel Jones. Sí, Daniel Jones. Sí, sí, 2-0 bajo de la void. ¿Qué, ¿Qué nos dice? ¿Qué con, es ese, con ese running game, güey, los play actions te salen todos. ¿Eh? A ver, vamos a ver okay, ese, El touchdown de Yaya Pero nomás. Sí, para mí muy ñaño. Daniel Jones. Play action. Play action. Nice. Pues, pues, buena lectura. Nice. No te digo. Sabe, es sabían que fue el primer, la primera recepción de Bellinger en su en carrera. Su carrera. Sí, sí, primera sí. recepción del de Tyrene que anotó el 82. Pero güey, la neta, Daniel Jones es diferente, güey. Está o, cambiando, güey. ¿De dónde salió ese men? ¿El Bellinger? Sí. Te fallo, no sé. No Pero tampoco, es lo, es lo no que es lo único es, que escuché es eso. Y al Chile, güey, yo, yo creo que Daniel Jones está haciendo el jale que Brian Davoyle espera que haga. ¿Sabes? Mm. No está haciendo un standout, no está haciendo un boss Brian Dable dijo, este dato va a ser este jale, quiero ganar seis juegos. Yo creo que es más por Brian Dable. O sea, que claro, Brian Dable claro, lo llevó claro, a ese nivel, claro, más claro. que este güey le esté demostrando. ¿Tú crees? Yo creo Porque que sigue es siendo más... cagazones, eh. O sea, ¿Cómo güey? Ya le habían ve, dicho, ve, no ve le renovaron contrato. No a le, Daniel, por no. eso. Pero no, porque no, no. Porque no te lo vamos a renovar. Pero no eso, eso lo hace el GM. El GM dijo, mira, este vato... No ha demostrado nada en cuatro años, ¿por qué le voy a dar la fifth year option? Ajá, ah, exacto. Y el coach, el coach tiene que hacer jalar su coreback. Exacto. ¿Por qué? Porque la, la misión del coach es tener el mejor equipo posible. Tiene que hacer su, su playbook que se ajuste a lo que tienes, carnal. Sí, 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 tienes eh, un, un top corredor de la liga. Let's go. Reloj. Este, la patata de Mac Jones. ¿Qué pedo con la patata de Mac Jones? Mac Jones, eh, la dona, ¿no quieres defenderlo, bueno? No, a ver. <risa> 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 yo quiero, yo voy a entrar, a argumentar y defender a mi coreback. Sólido. Sinceramente, jugamos en shotgun casi todo el juego porque está, sigue tocado de la espalda. Ah, nice. Este, y lo trataron de, lo cuidaron. ¿Tú crees? No, no, te estoy diciendo de que, según los analistas, los batidos que croman a Patriotas, que están ahí, se en dijeron, gone. ajá, vamos a jugar en... Que jugaron todo el congón por el problema de que no querían. No, y aparte ibas contra Cameron Hayward. O sea, ibas contra una defense que le gusta pegar, güey. Spillane, güey. Cameron Hayward, güey. Oye, los aficionados de Pittsburgh, como son, güey? Ahorita, nada, hijos de su pinche madre, güey. ¿Por qué ponen <laughs> el dedo, güey? ¿Quién eso, güey? El <filling> Mika Fitzpatrick recibió la mejor calificación week, como Defensive Player de esta semana por PFF. PFF Jones, es una plataforma que Brad se dedica Fletcher a calificar a todos los jugadores en una otra y los califican, ya o sea si es corredor, como bloqueó, week, como tapó, como corrió.

Cómo, güey, ¿de qué hablas, Iron? Que los jets, es que güey, que qué hablas, tú hablas? dije tercero, dije tercero, los pads probablemente cuarto, cuarto, probablemente cuarto. No, no, que dijiste tercero, probablemente cuarto, dije cuarto. Dije cuarto. Dije tercero, dije, está volando los a tu pinche equipo, Ni de pedo, ni de pedo, puñeta. te voy a decir cuál es el pedo. Y es el pedo que pasa con mucha gente que quieren eh, de terminar una temporada de 17 partidos con dos juegos. Time out. Lara ¿Qué está es? diciendo esto porque la tiene bien metida. ¿eh? Sí. A... sí. A Cabe recalcar que Lara se la está tratando de sacar. Se está tratando de justificar a su equipo. No, son dos juegos, güey. Tras la metiendo. 13 sacks. Sí. Oh, sí, es un chingo de sacks, güey. Lleva, lleva 81 sacks, güey. 81 sacks en lo que lleva de carrera. Yo, bro. ¿Qué pedo? El segundo lugar... Déjame decirte, sí, es Dan Marino con 46. Freddy. Vamos a contar el video. Po tenemos que irnos directamente a los Rams contra los Falcons. Qué pinche juego estaban tratando de sacar los Falcons. Casi lo sacan, güey. Sí. Iban a upsetear Gigante a Las Vegas, güey. A Las Vegas me refiero a las Vegas, güey. A los Rams. Cooper, 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 Cooper sigue siendo y, Cooper Cooper. y va a seguir siendo Cooper. Pero le hicieron un fumble. A la hora cero, eh. En clutch time. ¿Ves esa jugada, güey. Qué pedo con ese vato. Yo sé. Pero no puedes ¿Sí? fumblear ¿Sí? cuando te vas a morir ya, güey. ¿Sí? Sí, sí. Es que. ¿Sabes? Te no, voy a decir después algo. Pues de eso. Vamos a ver el. ¿Cómo bloquearon la patada, güey? Mira, déjame te digo algo. Muchas veces Special Teams wins games. ¿Sabes? Pero y casi si lo tú, ganan, güey. Si tú no eres disciplinado en todas tus. En todas tus divisiones como equipo. En todas tus posiciones, güey. ¿Tendremos por ahí el 19? Pierdes, güey. ¿Sabes? Pierdes. O sea, si entregas la bola, pierdes. Si, si te regresan por el lo Vas perdiendo momentos. Pues, así perdió, así ganó un juego los Steelers la, la el juego pasado. Yo. Se metieron por. Sí. tapar una patada. Se metieron los winners. Es que te voy a decir algo, güey. Creo que por el efecto patriotas, güey, se ha determinado o se ha hecho un estigma de que los equipos campeones son dominantes. O son el mejor o el equipo a vencer. Pero creo Exacto. que ahorita en estos años estamos viviendo un fútbol, una NFL diferente, diferente y muy equitativa y, y muchos corebacks muy buenos. Y déjame te digo que eso también viene en parte que la liga ha hecho muchos cambios. Por ejemplo, en uno de ellos, el cap hit. El, el salary cap, güey. El salary cap es la lana permitida que tiene cada equipo para gastar en sus jugadores. O sea, un equipo no puede llegar y darle 100 millones de dólares así como si nada a un jugador. Tiene que reestructurar cada jugador y cada posición y el mercado de los jugadores te lo da. Entonces es lo que decimos, a Y entonces literalmente yo creo que eso es lo que ha hecho que la liga vaya cambiando, en especial. En Pero el salary cap no fue lo que definió que Paterota... A la que raza Estás está escuchando grande, le vale a madre el salary no, cap. No, porque wey. lo que pasa es, por ejemplo, déjame te digo algo. Más adelante, güey. Brady no siguió a los Patriotas. ¿Por qué? Porque el vato decía, estoy dando la mitad de mi salario para que me consigan unas, sí. unas Guns, unas whip. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Por te digo que el salario cap sí importa, güey. Y en sí, por eso mismo es, o sea, es como que una opción entre los corebacks de que, a ver, ¿qué quieres, güey? ¿Tener un, e un equipo competente y ganar bien, güey? Que no necesitas tanto, güey. Ahorita se están peleando por un millón más. Claro. Eh, sí, ¿sumo? O ganarte tus 50 millones de dólares al año, güey, y tener un equipo como el que está teniendo hoy en día Aaron Rodgers. Güey, por Exacto, ejemplo. Exactamente. Eso es lo que hace el salary cap. Es uh -huh. lo que te digo. Eso es lo que hace equitativo todo, güey. ¿Sabes? O sea, los Raiders desde hace cuánto no tienen una, una ofensiva así, güey. Pero, y, y ese partido, mira, estuvo increíble. Ahorita que me acordé de los Raiders. Hay que, que llegar allá, güey. Vamos regresando a ponerlo, de ese partido, güey. Cae, o sea, lo tenían dominado, güey. ¿Sabes? Los Raiders lo tenían dominado de la mano de Davante, Davante que jugaba en Green Bay, siendo de los top salaries hoy en sí. día. ¿Pues qué te dice, güey? Los Raiders dicen, ah, pues invierto acá. Oye, otro equipo dice, ah, invierto en esta, esta otra posición, güey. Sí. ¿Sabes? O sea, cada equipo dice, esta posición me va a hacer campeón. ¿Sabes? ¿Qué dijo Bengals? ¿Qué posición me va a tratar de hacer campeón? No, pues mi coreback o mi receptor, güey. O la, la, la dupla. ¿Sabes? ¿Qué dice Kansas, por ejemplo, güey? Ah, pues si sí, tengo una ofensiva dominante, güey. Una pinche ola en perra, güey. Rams, ¿qué dijo? Fuck them pigs, güey. Voy a ganar con los viejitos. Y fue y sí. ganó ¿no? con los viejitos, güey. ¿Sabes? Todo es un balance en esta liga y tiene que ver mucho con qué es lo que tú crees que necesita tu equipo para ganar, güey. Sí, y hasta eso creo que se ha elevado todavía. La, el nivel de preparación que tienen que, que, que tener las organizaciones, güey. Porque ya no únicamente ganas con lo que tienes adentro del campo, güey. Claro. Saber Rams, que está haciendo con el Salary Cap, cómo lo está manejando, güey. Exacto. O sea, han de traer un contador maníaco, güey, de atrás, güey. Exacto. O sea, entonces ya es ¿Sí? una Literalmente. cosa bien cabrona, güey. Y bueno, yéndonos, hablando de salary caps y de cosas, los 49ers iban a comerse 25 millones de dólares pedo, con Jimmy Garoppolo, porque no lo iban a usar, güey. Y dijeron, bueno, se lo hacemos todo en incentivos. Le, le quitaron que fuera garantizado. Y a ver, Freddy, enséñanos el, el video de los 49ers, el touchdown de, de, Jimmy el, 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 de Jimmy G en el 21. Y... Contexto, si no vieron el favor, ah, ¿qué Jimmy G, pasó? G, lo que pasó en el partido de San Francisco... Es, es que los Niners draftearon a Trey Lance muy arriba. El año pasado. <laughs> el, el año pasado. Y este... Y pues el güey, eres pues el futuro de la franquicia, la verdad. Es el futuro de la franquicia, güey. Se ha, se ha puesto como el futuro de la franquicia. Pero se lesionó, güey. Este partido contra Seattle, que contra Seattle siempre es una guerra, güey. Es un rival de división. El bato se rompió el tobillo, güey. Se rompió la tibia, güey. Se tuvieron que todo hacer. Y pues entró Jimmy G a volear, güey. Hacer, hacer valer sus incentivos. El Vato se que... fue con 500 mil dólares en la bolsa extra Así solo es. por pararse a jugar. Así es, literal. A la NFL, güey, le da más miedo los Niners con Jimmy dentro del campo porque ya saben lo que viene y saben lo que les espera. Exacto. Que con Trey Lance es, una, es un volado. es la deriva. No, y no estaba escuchando es. a Colin Cowherd y el güey dijo de que al Chile, de que los Niners tienen un equipo para ganar hoy. Y que eso lo ha comentado Lara muchas veces. Sí. No puedes tener de que un equipo decir, como Kyle decir, estoy en un equipo donde nos estamos desarrollando para mi coreback ser, ser bueno después. No, güey. No boner, ganar, 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 literal, por ejemplo, ganar. Por eh, otro vato que simplemente es el mejor atleta de la liga, güey. Por lo menos ofensi ofensivamente hablando, es Tibu Samuel. Mm. Te hace lo que le pidas, güey. De hecho, tenemos una jugada, Freddy, la, la número 20, güey. 21. Ese juego 20, no lo vi. Se volvió loco, Diego esta semana. Diego que... Samuel se pasó de la ¿Qué Se volvió loco. Míralo. Es ah, es una jugada que iba a ser menos 3 yardas, sí, ¿no? Diego la convirtió en Está 51. <laughs> y mira, en lugar del vato De que, ah, déjame salgo, güey O déjame, me hago para allá Big hitter. El vato dijo, ¿sabes qué? Lo va a reventar un madrazo al safety, güey Míralo, dijo, ah, ¿ya me vas a claro Simón, pero déjate, de, te doy un recuerdillo <laughs> Dice Tino Que, los, que el Trey Lance no es el futuro de Niners Eso era es lo que iba a decir, Bato. entonces Vamos a ponerlo en cuestión ¿Trey Lance es el futuro de los Niners? Mira, bro, ese tipo de lesiones, güey Yo creo que como coreback está también bien inseguro, güey ¿Sabes? De Dak, güey. Le pasó lo mismo tú. No vale cabeza ya. No sé, el de sí estaba colgando, carnal. Para allá va <laughs> ese va Está ah, sí, el pinche tobillo. Pero, güey, mira, yo no sé si sea el futuro o no. El problema aquí que se van a meter los Niners es que si Jimmy llega al Super Bowl, o llega a playoffs, o llega a quedar en primero de la división, lo que va a pasar es que su stock sigue subiendo. A pesar de que tiene 31 años, 32 años. El problema es ese, güey. ¿Qué vas a hacer el siguiente año? ¿Trey está listo? El problema, es... ajá. Yendo a ese punto, güey, el problema es que es otro año de inactividad para Trey Lance. Para los que no ¿Qué? saben, Trey Lance lleva tres años de inactividad, güey. Dos, dos. Dos, dos. dos. El año pasado. Dos. Y este. bueno, va por tres. Va por... va por dos, va por dos. No, porque fue el año pasado y su último año de college no lo jugó. Ah, sí, cierto, es güey. Cierto. Es verdad. Uh -huh. Es verdad. Va por tres años de inactividad. Eso, eso sí te da la madre, güey. Eso sí te da la madre. Porque yo creo, güey, que... Siendo San Francisco, hay una frase que dice: When you got two quarterbacks, you got zero quarterbacks. ¿Sabes? Sí. Literalmente. Sí, sí. Pero bueno, no quedándonos tanto en ese segmento, nos vamos ahora sí. ¡Ni modo! Al juego ¡Ni de modo, la cita, semana. Dallas contra los Bengals! ¡Ni los, modo! Para los que no estuvieron la semana presente <laughs> escuchándonos ni viéndonos, aquí el Manuelito. <laughs> el joven Manuel. Desde <laughs> los seis años hasta apenas hace tres meses. El vato era Die Hard fan de los Cowboys. Hablábamos todo el día de eso. Contexto. Yo vi a Lara llorar por los vaqueros unas dos, tres temporadas. A mí y me marcó, que... me marcó después de que los Niners le ganamos. Me dijo, güey, chile, no sé qué hacer. Después que de eso, güey. Yo la a Mauro, güey. ¿Quién? Ustedes díganme, ¿quién en su sano juicio se cambia de un equipo mediocre a una franquicia? que en 30 años no ha logrado nada, nada nada sí. más de 30 años. Y Dallas Dalas tampoco. Y, y, Dalas tampoco. Por eso que de, de, la, de, de mal en peor, güey. Y ahora, Freddy, por favor, los que estuvieron la semana pasada les presentamos este nada más pequeño te voy clip a decir que Joe Burrow en un año tiene okay. las mismas cantidades de wins en playoffs que Dallas en cámara. 25. Acción. Me gusta ese fact. Y no le digo. cámara acción. En Me en gusta años. ese pinche fact. ¿Sí? Sí, 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 sí. sí, aprecien lo que es bueno. Por favor.

la peor organización sí. del mundo entero, la No, lo que es que ya no sé qué está haciendo, Está loco, está loco, no sabe para dónde va a No, no, no. Wow. Es que míralo. Entonces... Ni modo, güey. Así pasa, güey. Así es. Literalmente fueron demolidos. Demolidos. Y de hecho, yo creo, güey, por ejemplo, hablando ahorita de Dallas. Y siempre te lo he dicho, güey. Siempre te lo he dicho. Wey, tiene tanta lana que no saben usarla. Y el pagarle hacía sick y que Pollard te haga las big, win, las big plays, güey. Tony Pollard hizo la big play, güey. Y ahora también side. están stepping up well, muchos segundos años. Como Noah Brown, güey. Noah Brown tiene seis años, güey. Ah, Fue su primer bueno, TD en seis años. Primer en seis segundo años. Segundo año sí. jugando, carnal. Segundo año que me sea su nombre. Sí, no, no, no. Pero vea lo que le están tirando. tino Micah Parsons es el Defensive Player of the Year, te lo firmo ahorita. Vamos a, vamos a hacer objetivos en este punto. Ya puedo defenderlos, venga el Cállate, no. no. Oh, dame tu punto, dame tu punto. Sí, dame un punto, parece. Algo, algo. Y no, da, y no me digas, es Week 2, no sé qué, no. No, dame tu no, punto. no. Tu culo Número que uno. es Week 2, güey. Número uno. Dallas se ha enfrentado ante los top 2, top 3 pass rushers de la liga. En ah, las, estas dos semanas. Galas o vengas? Vengas. Ah, ya ves. Ya, todos, sigue, pensando sigue pensando en Galas. <laughs> ya vente, güey. Te presto mi jersey. Ya, Cincinnati se ha enfrentado a los a dos top tres rushers de la liga. okay Time. Teniendo supuestamente ahorita una de las mejores líneas ofensivas ah, de la liga. Ah, es, ese es mi punto número dos. La línea no jugó pre-season. Y Junta. Y Joe Burrow llegó una semana antes al camp de pre-season. Entonces, Vamos. Joe Burrow y la línea nunca tuvieron time para, para conectar. Misma cosa que ha pasado con Tom Brady y con Matthew Stafford. Los, do, los tres no jugaron en preseason, no entrenaron. Estás comparando a Joe Burrow con la cabra claro. y el Super Bowl champ. Y tu defensiva. No, no, déjame oh, man, déjame te digo Lara. algo. Déjame, Ahí estuvo. Ahí estuvo. Ahí estuvo. Lo, que, lo que ustedes no saben es que Lara llegó tarde hoy. Y estaba practicando este fact en el espejo, en el baño. Porque no sabía cómo defenderse de la tupida que le iba a tocar. Y <laughs> aparte se le traba algo, entonces... Miren, para ti y para todos los vaqueros. Güey. A ver, ¿qué hacen en enero, güey? Porque no van a ver nada. Nada. Yo también opino lo mismo. Los boys probablemente sí iban a dar pleos si sí, van a pasar. No mames. Pero no, van, a a mame. van a volver a perder en Wildcard. Van a volver a perder en Wildcard, güey. Van a volver a valerme. Me mame, va a dar güey. tanto gusto, güey. Cuando el pinche gorito nalgas de Burrow... Es que, ve lo que pasa cállate, con los vaqueros. ¡Le van a meter güey. otra vez el chile, güey! ¡Toda la temporada! O sea, ¡Ya cállate! Ve, güey, lo que pasa con los vaqueros, güey. Es? es tanto odio de Jerry Jones, güey, guardado, güey. El odio, es el, el <laughs> odio va ya, hacia güey. ti, güey, porque nos A los, los cobardes. Es el odio a los Maldito cobardes. huevos o sea, tibios. Son la, Es la gente que va a cagar en el tráfico. ¡Eh! Ah, pero que no fueran los tigres, miados. Igual de miados que pero, tus vengas, güey. Pero bueno, con este partido yo creo que podemos cerrar este segmento y irnos directamente al tema de los inside teams nada más voy a decir unas palabras Philadelphia wow wow, Bills, Philadelphia, wow. super wow, super wow. Super, super, wow. wow. Bills, Arizona, super wow Arizona super wow super wow time to win y, y Kyler demostró y, 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 y ya yo quiero decir una última cosa también Titans pobrecito. pobre sí van de bajada pobre van sí. de super bajada güey la neta Tennessee va muy 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 mal güey o era sea el era el cuarto cuarto güey era el cuarto cuarto de Tennessee y estaban los segundos ya de, de, de Bills y la defensa destrozando a Tennessee. Pero creo que, pero que, pero creo que Braybill se queda. Creo que Braybill se queda. Eh, es, eh, eh, todo es, la neta. ¿No crees oh, que está en hot seat? No. No, es el GM, güey. Y, y a lo mejor ni, ni es culpa, güey. A lo mejor es Riven, Puede ser. Le Le mató un WhatsApp. Bueno, hay mesas ¿Cómo estás, Manuel? Estamos en reveal. Bro. Bueno, unos rookies to shine. Que sí. sabemos de que este año fueron drafteados. Consideramos nosotros que la verdad lo están haciendo bastante bien. Vamos a empezar con Garrett Wilson. Bastante juegazo que se aventó, güey. ¿Otro waiver? Otro, ¿Otro waiver. Waver. <risa> <risa> Garrett Wilson, si está por ahí. Yo ya lo agarré en el waiver y ya me tocó. Por cierto, ya me tocó Garrett Wilson. Dile a la raza dónde viene Garrett Wilson. Garrett Wilson jugaba con C.U. Stroud el año pasado. Oye, The o... Ohio State University. Oye, no seas mamón, pásale unos, unos jugadores a Iron, güey. Sí. Algún, wey. Ah, por si no lo saben, raza, destrocé a Iron en el Fantasy. Así, lo destrocé, güey. Le gané por cuarenta y tantos puntos. Más o menos. ¿Y ahora la... cuánto le ganaste la semana pasada? No, no, setenta. No, no digas mamadas. <laughs> Ah, quieren ah, hacer las matas? 40 y algo. Si quieren, si quieren jugar fantasy, inviten a Iron a su liga. Y Dinero gratis. Van grande. a ganar. Y si ocupan ayuda, me pueden decir a mí, güey. Ah. Bueno, otro novato que me gustó mucho. Dos TDs, Drake London. He is in the game. He Drake London para mí era mi receptor favorito. Yo pensé que iba a caer en la segunda ronda para caerle a los Niners. El vato se fue rapidito con Atlanta, rapidito. Sí. Y sabemos que USC hace muy buenos receptores como Michael Pittman. Y eh, Drake London está on fire. Igual, waiver. Re, waiver. Agárrenlo, agárrenlo, agárrenlo. No, pero agárrenlo. yo creo que a Drake London. Bueno, Family and Friends puede ser que no conozca a Drake London. Ajá, Drake London, receptor número 5 de los Falcons. Receptor número 5 de los Falcons. Y podemos también hablar de los first picks que tuvo este draft: Hutchinson y Trayvon Walker. Aidan Hutchinson, tres Esta acts, Enseñando que. Vale ser el second round pick, el second pick, pick del draft. Y eh. que debió. Yo creo que en un par de debió, años, debió, debió debió yo el creo y ustedes comparten mi idea que en un par de años, Jacksonville va a estar así de, pum, pum, topes con la pared de por qué no lo draftearon, güey. Yo creo que es el siguiente TJ Watt. ¿Tú crees? Físicamente ¿Qué? es imponente. Pero TJ Watt está fuera de nivel, güey. Y TJ Watt está roto. Sí. Y lo no tiene pectoral. TJ sí. Watt está. Turn sí. y, back. Y, y se va a romper, o sea, va a ser un jugador que no va a completar su temporada. Es que, güey, ¿cómo te recuperas de eso, güey? Es un vato que es muy físico. Es blanco. <laughs> es blanco. Se, se rompen fácil. Se rompen fácil. Pero bueno, nos vamos a más Inside the Teams Injuries. Vamos hablando de Dak Prescott. Qué rollo. Dicen que esta semana a la otra ya puede empezar a tirar. Que regresa para la Week 5. Por favor, dime que los Cowboys no se están creyendo la mentira que Cooper Rush les va a sacar el jale, güey. No. Nah, yo me la chico? creería, no. la neta, si yo fuera que. El vato, pero, el te wey. voy a decir algo. Pero, pero vato, ni Dak. Pero ni Dak. ¿El vato le va a ganar ahorita a Giants en Monday Night? No. No. Sí. No. No. Va a no. ganar el Monday Night. Para que sepan, Raza. No. No. Sí. No. Este güey no sabe de lo que está hablando. Güey, Daniel Jones güey, da, Jones, pendejo, no. Tampoco ¿Con, tampoco. ¿Ton tampoco, ¿con quién ha jugado? Va a ganar. Ma... Y ahí ya. Dallas Parson. es alguien al que le tienes que vencer. Defensivamente hablando. Ah, bueno. Pero, güey, ¿sacó los va a fallar? No. ¿Sí? No. Sí. No. Sí. Va. Ah. Te recuerdo que Michael Parsons juega de un lado de la bola. Te traigo Del el otro. Del otro lado tienes el cáncer. Canfie... Si Dallas, <laughs> tú traes el 12. Ok, yo lo pongo. Y si no, lo trae al lado, uno porque le ahí. <laughs> Le tocaría. <laughs> porque le tocaba Mauro, güey. Pero güey, no va. va a ganar va a ganar Giants. Yo, sí. estoy, yo estoy bastante seguro que va a ganar Giants. ¿Has bueno. visto, güey, verlos jugar, güey? No le encaja. Oh, es que bueno, te voy a decir le algo ganaron también. a penitas a, a estos idiotas de Carolina en van casa, güey. Van 2-0, güey, van 2-0 desde que ganaron el Super Bowl. Wey. Te voy a decir Arana algo, es de puro milagro. Kellen Moore es muy bueno cuando trae la espada entre el pecho y la Sí. Hey. ¿Tú crees? Sí. Muy, o sea, prepara como como se debería de preparar toda la semana, ¿sabes? Pero ahorita se va a confiar. Sí, 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 sí. Porque es divisional. Se va a confiar. Pero bueno, también otra lesión para que estén atentos en el fantasy. Michael Pittman parece que no va a volver a jugar. Tiene desgarrado el cuadriceps. Es un questionable que... A veces Game time decision. Game time decision. Está desgarrado del cuadriceps. Del Entonces probablemente oh, si juega man. se va a volver a, a desgarrar. God damn it. Zach Wilson fue, todavía no tiene fecha. Todavía week 5. No pues está, ya dije, le, hoy Ian Rappaport lo dijo. Suena como bullshit. Sí, suena bullshit. Suena como no? bullshit. Bullshit takes. Vámonos a la week 3. pero espérame. Qué feo con Kiru, güey. Ya vuelve esta semana. ¿Ya? Era, era la, la inglesa. Ya. ya me marcó y ya. Te Alfredo. Yo sí tengo contacto ya. directo con la pareja. Entonces. Es que entonces, seguramente hay mucha raza... Que no le sabe, güey. No sí, sé sí, o sea, sí. qué pedo, güey, que hayan drafteado a George Kittle. Como tu servidor. Tú? <laughs> Como <tú. risa> Como tú. Dame, dame cuál, ¿cuál es el ranking de esta semana? ¿Cuál es, el, ¿Cuál es nuestro top five? Vamos a dárselo a la gente, el top five. ¿De juegos? Ah, a mira, antes de que nos vayamos al top five, por favor, vamos a hacerle un hincapié aquí a, al fútbol americano de México. Vamos a ver un pase de la torta. Andrés la torta, Puentes Vera, el mejor mariscal de México. El Torte Manning. Queremos ver ese video porque tuvo una gran una Torte gran, Torte una Torte gran W. ¿Qué es la torta? Explícanos. La torta era nuestro coreback. Bueno a mí nada más me tocó un año, a ellos les tocó dos y tres años. Let's roll. Donde él era el coreback de la Prepatec Monterrey. Ah, ese no es, ese definitivamente no es. <laughs> Freddy. Es Tony oh. Pollard roasting <laughs> the fucking Bengals out of the shit. Ese definitivamente no es la torta. La torta juega, juega con el 13, no juega con el 20. Pero Mírelo, wow. Y va por todas las cabe recalcar que la, la calidad él no las mandó y se ve muy mal pero bueno, jugaron el clásico contra la Utlap en el Cráter. También que literalmente la Utlap tenía más de 10 años sin perder en el Cráter Azul. Y ahorita la Tec Puebla anda, uy, ni quién los aguante. Ánimo, Puentes. Pero bueno, esperamos lo mejor para la torta mi super compa, entonces siempre lo mejor para la torta. Seguimos. Y vamos a el ranking. ¿O quién hacer unos ball takes? rápido? Eh, ¿Filadelfia sí. mejor equipo de la NFC? Ese. Sí. Fil Fil Filadelfia gana la NFC. ¿Los patriotas se meten a Ravens esta semana? No. ¿Los ball <laughs> ¿Con qué? ¿Con un coreback que no va a tirar más de 20 puntos? Y eh, y los no ha ganado ni uno, güey. <laughs> y los Niners se meten a Russell, seguro. Y los Lions le ganan a Vikings. Me gusta tu bolsita. Ya tic. nos andamos siguiendo en tiempo. Bro. Vámonos con el top 5 para cerrar no, este episodio. Los, los juegos de ver esta semana. Ah, Games se to Watch. Games teams. to Watch. Siempre es bueno ver Divisional. Siempre es bueno ver a los Browns contra los Steelers. Mañana jueves. Thursday night football. 7 de la noche. Muy importante ver ese partido Juegazo de reliquias. Aaron Rodgers contra oh. Thomas Brady. Uh, juegas. juego de reliquias. De defensas. De de defensa? defensa. Juego de defensas. Juego de defensas. Juego de defensas. Para que no se. Sé? Vamos a ver con los picks. Pero yo diría que no le apuestan a saltas. Este Yo creo que el juego más importante de esta semana y donde se va a definir cualquier marca de la ir es Dolphins. Los Bills. Ser, yo creo que ese va a la semana. Y bueno, para cerrar, ahí les va nuestro top 5. Número 1, siguen siendo los Bills. No hay discusión. Los Bills es el mejor equipo de la liga. Josh Allen es el mejor de la liga. Están on fire. Stefan Diggs torching defenders. Está increíble. ¿Quién es nuestro segundo? Chips. Cansas. Sólido. Me gusta muchísimo. ¿Tres Philly? ¿Tres Philly? ¿Tres Phillies? No, ¿No puedes ¿No ¿No a Tampa. No. ¿No? 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 no, no, no. ¿Qué te ha mostrado ¿Contra Tampa? Contra Jimmy Winston, güey. Espérate. Y contra Dallas. Hazlo, Y güey. Eh, y. Entonces ganar de la de Dallas de no de Miami? vale ver. Cuatro a los delfines de Miami. ¿Cuatro los delfines de Miami? Sí. Neta. No. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué, ¿Sabes por qué sí? Pues va a empezar. Yo, yo, como que ahora pondría primero a Baltimore que a, que a Miami. pones antes a un vato? no. Yo voy 4 Miami. Usted una Ustedes ¿Sí? el, el pick definitivo. El 5, ¿qué les gusta? 4 ¿Qué les Rams. gusta de 5? ¿Los Rams? Los Rams. No, No, güey. Apenas le ganaron a Atlanta, güey. El peor equipo de la liga, tal vez. No, no. Sí, yo no con el año pasado. Yo pondría los Chargers. El equipo número 5 los Chargers, yo también con Justin Herbert. ¿Tienes, tienes un buen punto. Ahí están nuestros top 5. Véanlos esta semana. Bills, Racita, Kansas. Tercero, Philly, Philly. Cuarto, Miami. Miami, Miami, Chargers, Chargers. All Let's right. go. Yo diría Chargers Vamos Miami. Vamos Raza, muchísimas gracias por sintonizar con nosotros el día de hoy. Esto fue You Got For Downs, segundo episodio nada más. Estamos muy emocionados por seguir este proyecto y la verdad, estamos muy felices y muy agradecidos con ustedes por seguirnos y por difundir nuestra información. Gracias, Rosita, y Ahí síganos en redes, Instagram, TikTok. Ayúdenle a Lara a sacarse el chile y saludos a Cami, mi novia, que nos está viendo. ¿Eres eh. bien? <laughs> Me regañó, güey. Nos vemos.